Hola, muy buenas. Soy Celestino Vieites y estamos en La Sombra del Misterio. Según un estudio de varias universidades catalanas, cuando menos 137 vecinos de nuestra comunidad se encuentran en paradero desconocido desde el año 2006. Y no precisamente porque se oculten de Hacienda, no, no, es porque están bajo la sombra de ese misterio, de la desaparición. El cálculo, a todas luces, de estas universidades catalanas es incorrecto, entre otras cosas porque los familiares no suelen retirar las denuncias de las personas desaparecidas que se localizan. La realidad es que todo el formato de búsqueda de personas desaparecidas, protocolos de búsqueda, coordinación policial y ciudadana, falta de centralización de información, cuerpos de seguridad desbordados, flexibilidad de las fronteras, eh, jueces desbordados o con procederes demasiados mmm, personales por falta de formación, tibieza ante los sospechosos por demasiados derechos de estos ante las leyes y muy pocos derechos de las víctimas. reinos de taifas de políticos, en algunos casos, que mueven ríos, vertederos de basuras enteros, etc., según el poder de la familia para mover el mundo de la prensa. Un instrumento que alcanza más lejos, truena más tiempo y derriba más edificios que los cañones. Y que puede ser utilizados por algunos sectores, eh, principalmente de familiares o de, de otros sectores políticos, como una arma de gran calibre. Al final de este galimatías, una conclusión. Formación judicial y policial para estos temas. Menos leyes galantistas en, con los sospechosos, centralización de la información, colaboración esto, policial entre los cuerpos de seguridad y una respuesta inmediata ante una desaparición. Toda desaparición misteriosa que tarda en esclarecerse más de dos semanas presagia malas perspectivas para su esclarecimiento. En este cuarto programa, en este programa quiero decir, vamos a tratar de poner cara a varios casos de desaparecidos o muertos que se encuentran bajo la sombra del misterio. Estamos hablando, ni más ni menos, de cerca de 30 asesinatos o desaparecidos que no han tenido respuesta por parte de las autoridades policiales pero son casi una treintena de personas fallecidas perdón, asesinadas o desaparecidas en poco más allá de 15 años. Vamos a comenzar primero hablando de Ramón Ortega. Ramón Or Ortega era vecino de Vigo, muerto de un golpe en la cabeza su caso se encuentra archivado provisionalmente por falta de pruebas, su fallecimiento, su asesinato, mejor dicho, se cometió en diciembre del año 2008. Pero miren ustedes, unos años antes, su prima, Sara Alonso, también había sido asesinada. Débora Fernández. Débora Fernández Cervera desapareció el 30 de abril del 2002, cuando hacía deporte por Samil. Su cadáver apareció desnudo diez días después. Sigue en el misterio y en la penumbra. ¿Cómo fue la muerte de Débora Fernández? Monserrat Rodríguez es nuestra tercera, nuestra tercera víctima, que fue asesinada en la localidad orensana de Viana Dobolo en el año 2001. La detención de su presunto asesino, confeso, se produjo recientemente en Canarias. Estuvo nueve años en la penumbra. Manuel Salgado Fernández, 56 años. Dos disparos acabaron con su vida en un garaje de la calle Rosalía de Castro de Vigo. Fue detenida su esposa, su exmujer, perdón, su exmujer y el novio de esta, quedando en, la, en libertad ambos por falta de pruebas. Vicente Lemos, de 51 años, director de calidad de Pesca Nova y su esposa Rosa Gil fueron asesinados en Redondela Utilizando una bolsa trampa eh, que le explotó a las puertas de su casa. Otro artefacto hacía explosión en Cabral, Vigo, el mismo día 5 de noviembre del 2002. Resultaron heridos Luisa Ferreira y su hijo de 12 años. Cuatro sospechosos fueron detenidos, pero por falta de pruebas fueron puestos también en libertad. Guillermo Collarte, vecino de Orense, 72 años desapareció el día 5 de octubre de 1999 en Valencia Minho, Portugal. Poco tiempo, poco tiempo antes había sido víctima de un secuestro. Nunca más se supo de él. Francisco Fernández Golpe y María Victoria Méndez de Cabral, Vigo. Su coche apareció quemado con varios impactos de bala en un monte. ...en el Monte del Risco, creo recordar. En su casa la policía localizó varios millones de pesetas. El caso también está sin resolver. Yasmina Soto Quiroga peralba 17 años, natural de Seijo, Marín. Desaparecida cuando se dirigía al supermercado... ...donde trabajaba en Pontevedra, el 30 de mayo de 1988. Su cadáver fue localizado tres meses después... Detenido un camarero como sospechoso, pese a los numerosos indicios racionales que presentó el Ministerio Fiscal, este fue puesto en libertad después de permanecer en la cárcel cuatro meses. María José Arcos, vecina de Santiago de Compostela, desapareció en extrañas circunstancias el 15 de agosto de 1996, apareciendo su coche en las dunas de Currubedo. El sospechoso también quedó en libertad. José Antonio Paulos tenía 12 años. Apareció asesinado en Rubianes, Villagarcía, en 1991. Su cadáver apareció brutalmente golpeado y estrangulado y su cuerpo presentaba signos de agresión sexual. Su padre fue detenido y juzgado acusado del crimen, saliendo a suelto de las acusaciones. Manuel Brión de Boiro a Coruña salió de pesca con su hermano y un amigo. Regresó antes que estos a su casa, pero desapareció por el camino. Dos años después se localizó su esqueleto en un lugar, en un lugar de difícil acceso. Eva Lavandeira, 5 años, desaparecida en noviembre de 1995 al escaparse de la furgoneta en la que iba con su padre. Su cadáver apareció diez días después el misterio sobre su muerte persiste. Ahora, permítame continuar sin fotografías de desaparecidos o de asesinados, dado que no las tenemos en nuestro archivo, pero la lista continúa. José Manuel Martínez, de 30 años, fue muerto de un disparo en la autovía de Tui a Porriño. Todo indica que su muerte fue motivada por una discusión de tráfico o pelea ...en una discoteca de la localidad de Camiña, Portugal. El caso todavía sigue sin resolver. Manuel Pérez Portela, 68 años, empresario natural de Aguarda... Eh, ...aparece muerto de un disparo el 11 de enero del 2003... ...sin localizar a su asesino o asesinos por el momento. Concepción Dos Santos, 50 años, y Jorge Sarabia Rodríguez, de 42... ...fueron ejecutados con tiros en la nuca... En un posible ajuste de cuentas, el caso continúa sin resolver. Seref Sinsep, de 41 años, turco, afincado en Madrid, cuyo cadáver apareció en la carretera de Rosal con un disparo en la cabeza, también continúa su caso sin resolver. Fernando Caldas, arosano, utilizó su móvil para solicitar ayuda. Porque lo habían secuestrado. Fueron detenidos cuatro personas presuntamente vinculadas al narcotráfico. Los indicios racionales fueron insuficientes y quedaron en libertad. Se sospecha que forma parte de un, de, de un tramo de, de lo que es la autopista, de, de un viaducto de una autopista. Pero ahí queda el misterio. Eh. María de los Ángeles Soane, 24 años, asesinada en Cambre, a Coruña, en el año 2002, caso también sin resolver. Julia Dos Santos, su marido, Salvador Barrio, y el hijo menor de estos, Álvaro, fueron asesinados. Eran de Orense, pero domiciliados en Burgos. Su crimen se cometió en julio del 2004. Tres años después, su otro hijo, de 16 años... Era detenido como posible autor de la muerte de su familia. Acaba de quedar en libertad por falta de pruebas. Ana M. F. B. Viguesa, desaparecida en el año 2008 en la autovía Rías Baixas, cuando se dirigía a Barbate, Cádiz. Inicialmente imputado a su marido, pero al no existir cadáver no hay delito. María Elena Calzadilla Azafata Viguesa, Asesinada en el año 2006 en Porto Dosón, a Coruña. Imputado a su marido y un compañero de trabajo. Decretado el archivo sumarial por falta de pruebas. Señores, este es un pequeño avance de todo lo, de todo lo expuesto. Hay más, hay más casos, pero seguiremos más adelante con ellos. Lo que sí se demuestra es que para condenar a una persona, Parece ser que los jueces quieren que se lleve el vídeo de dicho asesinato. Los indicios racionales tienen que coger mayor peso. Hoy no se le pega a un preso, no se le alza la voz, no se le trastea. Consecuentemente, si cae en contradicciones, en mentiras, etc., esos indicios tienen que coger un mayor peso, un mayor peso para ser condenado. Ya está bien de ser más papistas que el Papa. Va siendo hora de que la justicia vaya cogiendo la realidad de los hechos. Hay demasiados asesinatos sin resolver.